ya, pero para que estés. Ay, no hay asfalto. Es muy difícil saber la verdad en casi todos los campos, ¿no? Entonces, pues bueno, como mínimo, entre la gente que piensa así y asá, que no haya enfrentamientos de tipo ya, contigo no me hablo más, ¿no? Y luego, comento rápidamente esto que me parece que es interesante, el tema del corazón. Claro, el corazón, yo lo veo así, hace tiempo que lo veo así y funciona, ¿no? El corazón marca el tempo de nuestro organismo. El corazón es como pum pum, pum pum, ¿no? Cuando late en naturalidad, late en el ritmo orgánico para ti. ¿Qué pasa? Tú concibes que va a pasar mañana algo muy importante porque lo concibes muy importante cuando en realidad todo es igual de importante, ¿vale? El corazón se acelera porque el corazón, como juega con la mente le está diciendo al corazón, uy, mañana viene algo muy importante. Y el corazón que tiene neuronas también dice, ay, pues voy a darte más sangre, más oxigenación para que lo puedas afrontar. Por eso se acelera. Cuando estás en una situación crítica, se acelera. ¿Para qué? Para darte más oxígeno, para que puedas encontrar una solución a eso. Y luego a veces se ralentiza. Cuando te relajas en exceso, cuando crees que hay un momento en el que no es tan importante, baja los latidos, por lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos espiritualmente de dejarme llevar por el corazón, conectar con mi ser, con mi corazón y demás, si te fijas, lo que significa es que gracias a eso, si yo voy viendo cómo se va acelerando, cómo se va ralentizando mi corazón, yo puedo conocer mi mente. Porque si, por ejemplo, lo que te decía, yo mañana he quedado con Enrique, yo mañana he quedado con Enrique. Si a mí se me acelera, eso me está diciendo que yo contigo a Enrique como si estuviera por encima de los demás o fuera más importante. Cuando en el fondo, filosóficamente no lo es. No eres más importante tú que yo, ni yo que él, o Pamias, o lo que sea. No somos nadie más importante que nadie. Es la concepción de estatus que tenemos en la mente la que nos dice por ahí. Entonces, si yo me dejo guiar por el corazón, yo voy a ir encontrando esos acelerones y esos frenazos. ¿Y qué es vivir el presente? Atención plena, presencia plena, y llegar a ese punto de lo vivo todo con naturalidad. Porque ahí empieza la enfermedad. El miedo que genera esa aceleración, o esa parálisis a veces. Entonces el miedo nos está indicando que hay un desequilibrio y eso me lleva a enfermar. Si yo encuentro ese orden, ahí es cuando yo me conozco. Por eso se puede explicar a nivel biológico desde aquí o a nivel espiritual desde ir al centro y demás. Esto, pues, teoría, ¿no? Para que el que le sirva herramienta, pero tiene esa base. Exactamente, ¿sabes? Y además, no es lo mismo enseñarte el camino y aprender el camino. Mira, yo quería comentar, Josep, así la gente se arranca, que se lo comenta también a Enrique. Por ejemplo, tema tierra plana, tierra esférica, ¿cómo lo veo yo? ¿Vale? O sea, yo abiertamente ya he dicho que yo me estoy seguro. Funciona como funciona, entonces sí. no podemos obviar eso, entonces. ¿Pregunta? Pues venga, mejor no. Más que una pregunta, es una reflexión que me ha resonado mucho del tema de la libertad que habéis comentado y enlazándolo con el vivir naturalmente, ¿no?, que ha dicho Marc. Creo que es muy importante, es una reflexión simplemente porque es una experiencia propia que quiero compartir también. Pues yo tengo la sensación de que, por ejemplo, tema tierra plana, puede acercarse a saber qué hay en la Antártida, por ejemplo. Es un tema que a mí, qué hay en la Antártida. Es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Pensar que eso está aquí, en este planeta, pero no ha ido nadie o no ha ido nadie en nosotros, ¿no? A mí me interesa mucho eso. Entonces, a mí me gustaría eso, que se animaran, a lo mejor hasta a veces que se piquen un poco y digan, no, pues vamos a demostrar que la Tierra es plana con más pruebas. Y esas más pruebas van a seguir demostrando cosas. Seguro que van a encontrar más cosas. Y a mí me hace cuestionarme también el tema. Por eso, para mí es algo muy positivo que haya gente que piense así y que salgan hermanos Barea, Iru o quien sea a comentar estos temas, a hablar, a debatir de forma sana. Me parece muy positivo. Siempre desde fuera de ese sesgo, desde fuera de esa, ah, este es terreno. No, da igual eso. Me interesa mucho el tema. Entonces, quiero que así. Entonces, si tú, Marc, la Tierra es plana. O sea, me parece maravilloso. Me hace abrir la mente, me hace pensar el tema este del lago, ¿no?
que Chicago está no sé cuántos kilómetros de aquí, no sé qué, a mí me hace pensar eso. Y decir, ¿y por qué si yo pienso que la Tierra no es plana, eso es así? Y yo ahí le di al poco. Entonces, eso es lo que yo veo. Lo que hiere y lo que divide es, no, yo soy Tierra Globo. Y él, yo soy Tierra Plana. Y choque. Eso es lo que divide. La vuelta es igual, ¿eh? Joder, tío. Así es, achaje, ¿eh? A mí me vuelvo. O sea, este mola bastante. Pero este también me gusta mucho. Y este, lo que he pensado es cómo ubicaría los pies. Para que. No lo hemos pagado. De hecho, lo he descartado porque no lo he pagado. Dios mío, pero no tiene. Voy con doble de peso. Bueno, pues con la de plástico. Macho. O. Y yo déjalo. Qué peligro. Están grandes. Es un peligro. Tomate árbol, fruto rojo. Toma ya. Ya está, ¿no? Hombre, qué por esto tira. Lo más rápido me toca. ¡Cómo de golpe! ¡No se me ha dejado! ¡No se me ha dejado! ¡Cuidado, tío! Siempre hay gente que vende. Porque se pone a vender y no es capaz. ¿Dónde? Pero que no hay aquí una acequia o algo. Nos pegamos un piño. Hostia. Vale, bien, bien. ¿Todo bien? Hay camino. Hostia. ¿Qué vas con crocs? Ah, no. Mira, es esto lo que me quiere pintar. ¿Esto qué es? Maíz. Pues maíz me quiere pintar. Pues sí. Vale, ya subiré. ¿Me coges? Ahí me das. ¿Y cómo has hecho esto? Pues un brinco. ¿Aquí puedes pisar? Sí. Y aquí también. Ahora cuando venga que me... Rix, ¿eh? Matrix. Huele como a especies muy buenas. Curry, exacto. ¿Qué estás haciendo? Arroz, mandíbulas. Lo veo un morete. Sí. Casi también. Más que nada de color. Pero, o sea, los vuelos así. Vale, no, no, cuando se queda junto. Cuidado. O sea, es como echar toda la agua. Claro, pero. Y a esto lo vas a poner en algún sitio, ¿no? Lo voy a dejar y ya está. Ya está. ¿Cómo ya? No entiendo lo que estás haciendo. Ya está el arroz. Ah, que querías que sacase el agua solo. Sí, ahora sí. Entiendo, vale. Huele. ¿Has soltado? Sí. Muy bien. Yo me muero de la tía cuando son las 11 horas y me voy.
Sí. Vale, tengo un montón rosa. ¿Sí? Sí. Vale, yo como aquí y aquí, ¿no? Estoy aquí cómodo. ¿Y tú? Eva. Guay, también te veo. Michelle, ¿dónde está? Tú. Era más realista, se podía pasar de las temporadas pasadas, ¿sabes? Sí. Aquí es como... Hombre, bien. Pero ojo, esto te lo creas, ¿eh? Oye, no, ¿eh? Solo te falta la gafa de algo. El ordenador cuánto. Y ya pasa. Sí. Yo lo veo. No, hay muchas cosas. Hombre, lo de los cookies, tío, no me digas. No, porque se acaba con. Aparte del móvil y ya está en el lado. Quiere decir que hace estas condiciones. No, porque imagínate que lo llevas dentro de tu cuerpo o de algo. Hombre, que en esta, en, por lo menos este capítulo, si acabas el móvil, ya no hubiera habido serie de ti. Ya, que se pensado, claro, yo lo que he pensado es, ¿y si elimina el móvil? Claro. Y se vuelve antisistema. No, lo mejor es que es otra manera de llevar la mano. Mira, a ver en qué momento. Claro, yo es al menos lo que he pensado. Digo, lo veo más de otra visión, no sé. Si es de un móvil y es de un ordenador y todo te espía, pues lo eliminas. Claro, igual. Pero pensando una cosa, a mí me mola mucho el punto este de saber que eres una inteligencia artificial con consciencia y que estás en un mundo digital. O sea, que ahora mismo nosotros estamos en esta realidad y nos creemos que somos reales. Pero ¿eso te he dicho hoy en la mesa? Estamos dentro... Sí, lo has dicho. Pero, claro, te decía, pero tú no sabes si lo que, todo lo que estás haciendo lo estás creando tú. O sea, rollo inteligencia artificial. Sí. Claro, que dices, nada podía ser real. La física no podía no existir si vale, no estás en este punto. Claro, la visión que compartías era como desde mí, ¿no? Como que todo esto es mi claro, película. Claro, no existís ninguno y es mi película. Justo. Pero claro, aquí lo vería como todos, como vamos a en el capítulo, ¿no? Que todos saben que todos son inteligencia artificial. Personaje dentro como de una inteligencia artificial. Tienes como una personalidad, tienes un avatar y entonces le haces hacer todo, pero si tú no le haces nada, el avatar vive. O sea, rollo. Hace cosas. Cocina, tiene hambre. O sea, es como el Tamagotchi, ¿se acuerda? Sí. Te morías si. Tenido, ¿eh? Te morías si no alimentabas, pero en los Sims, en ese juego, bueno, este de avatar, el Sim va haciendo cosas porque no se puede morir él mismo. O sea, él quiere vivir. Sí. Es muy loco porque tú, aunque no le ordenas claro, nada, claro, y dices, pues ahora tengo hambre, ¿cómo? Ahora tengo pis, voy al baño. Ahora no sé qué, y es como... Y luego antes de... está poniendo de hambre y dices, no comes. Y puedes hacer, no comes. Puedes decirle que no comas, y se claro. Trata como morir. Pero si no le come. Sí, nada y también juega a este juego que tú juegas. Entonces, claro, es como sí. Un bucle. Pero el despertar es eso. Ahí descubres cosas bueno, que... Bueno, claro, hay diferentes planos, pero que no seamos reales, o sea... Claro. Yo lo veo muy factible. Yo también. Eso explicaría qué pasa después de que te mueras. Es imposible que no seamos reales. Lo que pasa es que... Porque real, lo percibes, claro. Porque es real. ¿Y qué? Pero es que un Sim no sabe que no es real. Exacto. Es que no tiene ni idea. Pero es que un Sim no se hace la... ¿Tú cómo sabes que el Sim se hace esa pregunta? Bueno, y compras que no se la hacen. Es lo mismo. Una pregunta. No tienes que ser. Google. Claro. Ahí está la gracia. Al final es como... Es que en el momento en que eres consciente ya existe algo. ¿Tú cómo sabes que tienes consciencia? Es imposible. O sea, hay preguntas que son estúpidas en realidad. ¿Cómo sabes que existes? Porque o sea, existo, porque respiro. Real es como decir digital para porque alguien que está... Claro, claro, ahí está, a eso me refiero. Sí, real es con lo que tú interpretas real, pero es... Porque claro, es súper real. Es real. O sea, claro, porque esto es como un poco una comida de coco que nos van metiendo cada vez más para que dudemos de si realmente somos reales. Y de, bueno, y a mí no me importa, me da igual. Yo me sé a mí misma y no soy un personaje, o no. Sí. ¿Vale? Y si tienes un dolor de tripa que te mueres, pues ahí te... Dice, joder, esto es real, me está doliendo. Pero ¿y la mente qué? ¿Dónde está eso materialmente? Y también la percibes y no es material. No, eso da igual. Es que es bueno, ¿no? Sí, pero te sientes más tú como la vida. ¿Cómo lo es? La vida que yo percibo. Entonces, ahora decido yo. Ahora no deciden todos los demás. Yo me lo como, pero como nacho. ¿Esto, perdón, esto qué es? Claro. Esto es salsa. Es ah, pero es la que estoy usando. No, esa es salsa. Esa es para nacho. Esta para nacho. Es para nacho. Para nacho. Así de simple. O sea, vamos a empezar. Liado, sí, claro. Lo siento. ¿Y esta de qué? Claro. Es claro. Sí. ¿Por salsa de qué es? Para que te lo único que hemos comprado hecho es eso. Ah, está muy bueno. Es de judías. No, bueno. Gallo pinto, has hecho ahí. Gallo pinto. ¿Gallo pinto qué es? Es gallo pinto, ¿no? Ah, pero si es una forma de vivir real, que no tendría nada. Claro, no, pues, sí, ya. ¿Y qué? Hombre, cuando viste a la muerte, vivirás ya la luz. Entonces ya es inmortal, porque da igual.
A ver, yo por ejemplo, lo de la eutanasia, yo lo veo lógico. O sea, lo que pasa es que tengo un problemita, me muero. Se plantea un momento, es una enfermedad muy fuerte. Es irreversible que sí. Tu calidad de vida, claro, no sea humana. Claro, lo que pasa es que cuando ya el Estado establece normas que estos dos años se han hinchado a sacar leyes que pueden hacer con nosotros lo que quieran, claro, lo que quieran, pueden sacar de nuestra casa, nos pueden quitar el dinero, nos pueden hacer lo que quieran. Si va a hacer, no. Pero hay una ley que dice que sí. Entonces, claro. Y lo hacen, lo hacen. Me da igual la ley. Si tú no sabes leer ni entiendes, da igual, ya está. Si es un gato, es que siempre digo el ejemplo, es eso mismo. Un gato no sabe ni leer, no lleva bolsillos, con lo cual no necesita nada, no necesita llevar cosas. Y entonces es perfecto. Pero no somos un gato nosotros. Pero porque no quiere serlo. O sea, me refiero. No, porque no puede. No, no. Sí, ya lo he dicho. ¿Qué diferencia es el gato? El gato no razona. ¿Que no razona? Pero igualmente, aparte no sabes qué más da. Sí, lo sé, yo ahora te lo pregunto cómo te llamas, no, y lo responde. Pues que da igual, quizá te responde que tú no lo entiendes, que también podría ser. Ah. Bueno, pero no pasa a mí lo que sea. El gato no construye. Pero es que esto da igual, o sea, el gato no tiene leyes, igual que tú podrías no tener leyes, porque es un ser vivo. Igual, es una fuerza que es distinto, claro. Exacto. El gobierno sí que por fuerza puede hacerte hacer cosas que tú no quieres, pero a nivel legal realmente, o sea, no, no es nada, son palabras que realmente no tienen ningún peso, ningún fundamento. Claro, son ficción. Por eso, entonces, pues sea un gato, es que al final. O quítate miau, miau, miau al colí. O sea, ahora mismo. Está, no, es que ahora mismo tienes todas las ganas. Sí, sí, claro. Miau, miau, miau. Miau. Yo quiero. Bueno, sí. Yo no quiero, no quiero. Y se la hace el guardador. Me cae. Ahora te puedo decir que es un grupo de tigre a la vez haciendo de gato cada uno a su pollo. No, si tenemos que servir eso, ¿no? Un grupo de 10, haciendo eso. No haría nada, ¿eh? La policía se haría que se venga. Porque no estás atentando a nada, si lo pienso. No, jodiendo a nadie. Yo realmente no es nada que es típico de qué pasa si el ciudadano se siente gato. Se siente gato. Y aseguro, estamos le dando sin condiciones. Claro. Es que es no es que ni eso que harías. O sea, no te, es que la verdad es que no entras en esto. Pues eres completamente alegal. Porque sí, sí. No existes en la ley. Eres un puto gato, tío. Te digo la verdad que si se pasara lo mismo, yo lo plantearía en serio. En plan, eso. Bueno, a ver, lo del fin de engaño es un poco. Sería bien para hacerles ver que es totalmente absurdo. Claro, sí. Esa es la idea. Pero digo, el fin de engaño fue eso: fue celebrar la fiesta de fin de año un día antes. Por la calle, todos disfrazados de cotillón y tal. O sea, era como por ese estilo. O que así, mezcla de pelo. En el pueblo pone que con mascarilla. Claro, pero sí, llevo mascarilla al pelo, ¿eh? Sí. Sí, ya. Es que sí, la cantidad es siempre, siempre. Y echaba la cantidad de gente, o sea, calidad y cantidad. Sí. Por mucho que haya una persona brillante, no va a hacer. Hombre, si la calidad se mantiene así, a más cantidad. Más aumento, claro. El equilibrio. Pero aquí funciona la cantidad y siempre lo ha sido. Sí, la vida le gusta mucho. Total, total. Hostia. Y eso la gente se quedó flipando, eso en la tele y tal. ¿Qué era? Lo del fin de año, esto, el segundo año, montamos una fiesta con DJs en algo de tiempo. El día antes del fin de año. Claro, con la policía, que dimos permiso. Pero como se podía hacer en la calle, las discotecas cerradas, y vienen dos DJs buenos que eran, que yo los conocí por Insta. Y montamos el arco de triunfo con luces y todo, que el arco de triunfo estaba lina, ese día. O sea, imagínate, la música todo, con un equipo y todo, policía detrás, y claro, ahí la gente flipando. La que vino a la marcha, que terminó ahí, y la gente que pasaba por la calle, que decía, ¿qué es esto? Y eso al día siguiente se grabó ese remedio. Este es el problema de que haya muerto 50.000 millones de personas. Claro, eso no lo entienden, o sea, no era porque es como, ¿qué cojones está pasando? O sea, no es un tío negacionista que se ha negado a enseñar el certificado, a ponerse la mascarilla, no es gente haciendo una puta. Eso que ha dicho, lo que hace de los jubilados insolventes es perfecto. Es que al final, es de la ley, que estás haciendo la ley. Exactamente, es perfecto. Esto es la perfecta. Porque es de la. Aparte, jubilados insolventes, entonces, claro, pues es que lo que te la gana, porque la gente no te las hace cosas por el tema de la multa, que te ponen unas multas terribles. Ah, luego, claro, entonces como no tienes dinero, no te van a quitar la,
Sí, pero ¿y de qué vive el jubilado insolvente? No, de la pensión, no te la pueden quitar. Ah, vale, vale, vale. Son muy bajas, pero bueno. No, pero si todos los jubilados se unieran para ser el grupo de jubilados insolventes, pero los jubilados es el grupo que más difícil, por eso se tienen más miedo. ¿Te crees que te lo quieres quedar? No, no, claro, pero la que se te acaba la muerte, no es lo que son las reyes. Nada, cero, es la clave. Sí. Es que esto es una revolución pacífica, plan loca, graciosa.